encuentro terminado. El mundo mágico se va a destruir. Puedo acabar con esto ya. Debo destruir el taladro y detener a los seguidores de Ragnarok. ¡Bombarda! Eso lo habrán oído en Londres. ¡Rebelio! ¡Confirmo! ¡Rebelio! Tengo que encontrar una manera de detener el taladro. ¡Confirmo! ¡Qué inconveniente! No importa. Construiremos otro. He encontrado a este merodeando fuera. ¿Lodgok? ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? He venido a detener esto. ¿Qué es esto que me has traído? ¡Sabías dónde estaba! No. ¿Te encuentras bien? Nunca te comprenderé, Lodgok, alma cándida. Esa bruja no te consideraba igual a ella. Como el resto de los magos, solo quería utilizarte. Te equivocas, Ragnarok. Los más jóvenes son los más engañosos. Les enseñan a esconder el asco que sienten al aprovecharse de nosotros. Me asombra que nuestros ancestros se fiaran unos de otros. Todo este tiempo buscando por todas partes el almacén final, rastreando en vano el último diario de Bragbor. Persiguiendo a mocosos, a lo tonto. Y mi hermanito sabía todo el rato dónde estaba. Pero ahora no te necesito. No os necesito a ninguno. Te lo traía a ti. ¡Has traicionado a nuestra raza! ¡Ah! ¡No! ¡Avada Kedavra! De su hermano. No me extraña que intentase tanto razonar con él. ¡Rebelio! Según la lechuza que he recibido, Ragnarok se está moviendo más rápido de lo que esperábamos. Son graves noticias. Esperábamos tener más tiempo para debatir el mejor curso de acción. Escuchemos lo que tenga que decir. Profesor, recibió mi lechuza. Ragnarok tiene el último diario de Bragbor. Mató a Lodgok para conseguirlo. ¿Sabe dónde está el último almacén? Por el corazón de Godric. Lodgok y Ragnarok eran hermanos. Lodgok me estaba trayendo el diario. Ragnarok es un monstruo. Hay que saber dónde está el almacén definitivo. Esto cambia mucho las cosas. Ragnarok tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde está el último almacén. Pero usamos Obliviate contra Bragbor.
¿Tenía diarios? ¿Por qué habrá documentado todo esto? No sabía lo que guardábamos. Me temo que no lo sé. No he leído los diarios. Me temo que eso es correcto. La situación dista de ser ideal, pero no podemos esperar más. Consultaré al profesor Rackham qué hacer a continuación. Sabiendo lo que ha visto en esos recuerdos, me parece que es consciente de las graves circunstancias en las que nos encontramos. La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de magia y una capacidad sofisticada para tratar con animales. Busque una cara de piedra y zarcillos. Debo indicarle que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de la prueba. El profesor Bakar aguarda en su sala del pensadero. ¿Un nivel excepcional de magia? ¿Una sofisticada capacidad de tratar con animales? Supongo que hay que comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos. Sea lo que sea eso. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Tal vez deberíamos encontrarnos allí para que no vaya con sus preocupaciones al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Está preocupada. Dice que Sebastián le prometió que yo la acompañaría si decidía reunirse con él en las catacumbas. Pero ahora le ha pedido que se reúna con él de inmediato y que vaya sola. Dice que no parece él. Reúnete con nosotros en las catacumbas tan pronto como puedas. Espero haber expresado mi mensaje con claridad con la pluma. Sebastián ha ido demasiado lejos. ¿Viste lo que hay en las catacumbas? Lumos. No puedo quedarme. No, espera, Anne. Ominis estaba dispuesto a poner en peligro a la aldea y a sí mismo con la esperanza de que una vieja reliquia pudiera curarme. Lo lamento, Ominis. Asegúrate de que esté bien, ¿vale? Me alegra verte aquí. Recibí tu lechuza. ¿Dónde está Sebastián? Dentro de las catacumbas. Me sorprendió que no estuvieses con él. Ominis... ¡Para! Juraste que no dejarías que Sebastián diese este paso. Pero aquí estamos. Es mi culpa. Me equivoqué. Pensaba que pararía. Debería haberlo detenido antes. Sebastián está metido en un buen lío. Voy a volver a las catacumbas a buscarlo. Anne tiene razón. Está en peligro él y toda la aldea. Esto está infestado de Inferi. ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Ya verás. Debemos darnos prisa. Sebastián debe de haber perdido la chaveta. La última vez que estuvimos aquí estaba todo plagado de arañas. Lo peor es... ¡Rebelio! Busquemos a Sebastián, rápido. ¡Lumos! ¡Acción! ¡Rebelio! ¿Dónde estaba Sebastián cuando Anne y tú lo encontrasteis? Ahí delante, en la gran sala. Hay mucho... ¡Comprendo! Espera un momento. Estaba muy preocupado por Sebastián, ni siquiera me di cuenta de que Anne iba a por Solomon. Cuando vio los Inferi, pensó que estaban atacando a Sebastián, pero entonces él le mostró la reliquia y dijo que había aprendido a usarla. ¿Los grabados de la reliquia eran Inferi? ¿Y Sebastián había conseguido crearlos? No exactamente. Los está controlando. Es magia oscura, poderosa. Crear Inferi es muy difícil, pero controlarlos... Mientras Anne y yo bloqueábamos a los Inferi para que no escapasen, Sebastián no hacía más que murmurar sobre curar a Anne. Cuando Anne dijo que no podía quedarse aquí, no entendí sus intenciones.
Solomon había amenazado con ir a ver al director si Sebastian manejaba magia oscura. Tengo que llegar primero a Hogwarts y ver al profesor Black para maquillar la historia y que piense que es un lío familiar. Volveré en cuanto pueda. A ver si puedes hacer que Sebastian entre en razón. Tenga cuidado. ¡Rebelio! Ahí está Sebastian. ¿No es una pasada? Sebastian... Te lo dije. La reliquia es la clave. He estado intentando revertir la magia oscura que hirió a Anne, pero con esto podré controlarla como controlo a los Inferi. ¿Qué control? Tuve que luchar con Inferi sin parar. ¿Pero qué habéis hecho? ¡Accio Reliquia! ¡Solomon! ¡No! ¡La reliquia! ¡Pagarás por esto! ¡Sebastián! ¡Déjalo ya! ¡No dejaré que sufra! ¡Avada Kedavra!
Oh, Ann. ¿Pero qué has hecho? Tengo que salir de aquí. No puedo dejarlo ir. ¡Rebelión! ¡Sebastián! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Por qué no parabas? Te estaba llamando. Ann no sobrevivirá a esto. Se está marchitando, por dentro y por fuera. Solomon nunca hizo nada por nosotros. Se rindió con Ann. Yo nunca la abandonaré. Tú lo viste, ¿no? Iba a arruinar su vida. Nos atacó. Tuve que usar la maldición letal. ¿Sabes que tuve que hacerlo? De no haber sabido lanzarla. Él nos atacó. No tenías otra opción. Has sido muy valiente, Sebastián. Está claro que piensas más en Ann que tu tío. Sabía que lo entenderías. Sí que hice lo correcto. Sí. Yo habría hecho lo mismo. Si hubiera podido. Yo podría enseñarte. Ahora mismo, si quieres. La maldición letal no será fácil de dominar. Como todas las imperdonables, debes desearlo. Endereza bien la varita. Concéntrate. El conjuro es Avada Kedavra. Tus intenciones deben estar claras. No puedo seguir aquí. Debo buscar a Ominis. Sebastián. Por favor, ahora no me siento bien. Nos vemos luego, en la bóveda, ¿de acuerdo? Anda, ángel de la guarda de Nora Trent. ¿Qué has hecho? ¡Tengo una suerte! ¡Avada Kedavra! Un furtivo menos en el mundo mágico.